Randy, right after the trade, you talked about how much you were looking forward to playing here in Seattle in front of big crowds, in front of these fans. What's that been like here in your first homestand with the Mariners, with this crowd? Randy, después de ese cambio al equipo, tú dices que estabas emocionado en jugar en este parque, en frente de esta afición, de este ambiente. Ya has tenido varios juegos aquí. ¿Cómo es? Se siente muy bonito de que el estadio esté lleno de aficionados apoyándote, compartiendo una buena energía, y eso a mí me gusta jugar cuando el campo esté así lleno, y más que ahora que me están apoyando. Lo sentí cuando jugaba en contra de Seattle, toda la afición apoyando a su equipo, bien unido, y así, eso me gusta. You know, it's a beautiful thing, you know, playing in front of a stadium like this with a ton of fans, you know, just bringing the energy. And, you know, I like to play in these sorts of environments with a lot of energies. I felt it a little bit when, you know, I would come here and play against Seattle. So, you know, just being on this side and then having their cheer for me, you know, it's definitely something special. How much fun was the first inning tonight? And what do you feel like you guys did particularly well in the first inning? ¿Qué tan divertida fue esa primera entrada? ¿Y qué crees que ustedes hicieron bien en esa primera entrada? Bueno, anotar carrera siempre es bueno para el equipo. En la primera entrada pudimos atacar al piche. Estaba haciendo unos cuantos piches fuera de la zona, pero cuando entraba a buscar su strike, atacábamos muy bien y pudimos producir en esa entrada tres carreras que nos dio la ventaja. Yeah, you know, that first inning was a little fun. We were able to do some damage against the pitcher. He was definitely looking. He would go outside the zone, and then when he would pitch inside, you know, that's when we kind of, you know, took advantage of it, and we were able to hit three runs, and you know, we got the result today. What's it been like hitting behind Victor Robles and having him set the table and being able to watch him steal that base and then drive him home? ¿Qué ha sido este batear después de Victor Robles? Ver cómo él, you know, avanza y luego tú puedes venir a ayudarle ahí para regresar a la casa. Es muy bueno, es un jugador que casi siempre lo he tenido en base, es un jugador muy versátil que me ayuda cuando él avanza una base más, cuando está corriendo, es un jugador muy inteligente y eso me ha ayudado también poder producir, poder también saber cómo le pichan a él para también agarrarle el lanzamiento a mí. Eso me favorece que Vito siempre esté en la base y es bueno para el equipo porque sea yo, sea el que venga atrás de mí con cualquier él, puede producir carrera y ayudar al equipo. Yeah, you know, it's fun, you know, being against him. It feels like every time I'm a bat, he's on base. And, you know, that gives me motivates me a little more just because, you know, he's a very versatile player, very smart, you know, being able to steal his bases. So kind of encouraging me to bring him home. And, you know, it's also important for me watching him because, you know, I get to see what the pitches are like, you know, what kind of pitches the pitcher's throwing at me. So he's a guy that, you know, I look at too. And then, you know, brings that energy for not just me, but anybody, you know, pitching right behind him. Or batting right behind him, sorry. Justin Turner was talking about how much he loves talking about hitting with the guys at the cage before the game. What have you enjoyed about his influence so far? Justin Turner dice que habla mucho, le gusta hablar mucho en la jaula y de bateo, hablar un poco de golpear. ¿Has aprendido tú algo un poco de él, teniendo poco tiempo ahí con él como compañero? No, porque no hablo inglés y no puedo sentarme a platicar con él, pero es un jugador muy inteligente, un jugador veterano que sabe mucho del béisbol, de los lanzadores, y eso es muy bueno, tener una buena información para poder ejecutar en home plate, que es difícil batear. Y nada, la experiencia de él nos ayuda mucho al equipo. You know, I haven't really talked to him much because, you know, I don't speak English, but he's one of those guys, he's a veteran guy, been along here a long time, so, you know, just being able to pick, any guy being able to pick his brain, you know, going up to the plate and just being able to hit, which is something, you know, very difficult to do in this game, so having a veteran guy like that, you know, in this clubhouse is very important. And how is it to share the outfield with Victor Robles? It seems like you two have a lot of fun out there. ¿Y cómo ha sido compartir ese jardín con Víctor? Parece que ustedes están divirtiendo mucho ya. Sí, muy bueno. Víctor es un jugador muy electrizante. Siempre tiene una buena energía para jugar. Me ayuda también a todo eso fly que podemos agarrar los dos. También en la comunicación me ayuda también a detrás. Y es muy bueno, muy bueno. Víctor es muy buen guante y abarca mucho terreno. Y para todo que haga Víctor es bueno para el equipo. Yeah, you know, it's a lot of fun being out there. Victor's an electrifying guy, so he's a big guy, you know, has a lot of good gloves, so
he definitely helps me a lot in all those fly balls. You know, we kind of both reach them, you know, so definitely he's a guy that is very helpful, and anything that he does is very important for this club. How did you enjoy meeting the fans today for picture day? ¿Cómo te sientes conociendo la afición hoy que tomaste fotos? Bien, mucha afición ahí apoyándome, eso es bueno. Siempre la afición es importante para mí porque es un motor para que me impulsa a jugar siempre duro y dar lo mejor de mí en el campo. Yeah, it was a lot of fun. Yeah, get it to meet everybody. To me, the fans are very important to me because I see it for them as like a motor. You know, they bring me that energy to every time I step on the plate. So if I can interact with them, it's better. Thank you. Thank you, Randy. Thank you, Randy. Thank you, Freddie. Yeah. Thanks, Freddie. Yeah.